Soy Pedro Escolar, soy sastre de toreros y os presento a Sastrería Base Cero. Que mis inicios fueron un poco por casualidad, ¿no? Porque jamás en mi vida hubiese pensado tirar por esta rama, ¿no? Y bueno, fijaros, yo quería ser masajista y de hecho empecé a trabajar de masajista, pero mi madre empezó a trabajar de bordadora en una sastrería, empezó a trabajar en Alejandro, de ahí pasó luego después a Justo Algaba y yo empecé a ser el chico de los recados, iba de casa de mi madre a la tienda de Justo a llevarle los encargos y un día me cogió por banda y me dijo ven para acá, quédate aquí y me empezó a enseñar a descoser, a llevar paquetes y eso fue lo que me enganchó. A partir de ahí yo empecé a amar este mundo, ¿no? Porque realmente es una cosa súper súper bonita, súper exclusiva y muy especial y me fascinó y tiré por este camino. Entonces sí, llegó un momento en donde quise, ¿por qué no?, intentarlo por mi cuenta y ver qué tal me iba en este mundo. Y a través de un amigo hice una chaqueta de picar. Él me trajo su chaqueta, a mí me da igual, yo me saqué el patrón y quedó bonita y de esa salió otra, luego otra, y yo dije, puede ser que este sea mi mundo. Pero nunca había hecho un traje de torear completo. Era para mí un reto, era muy difícil, ¿no? Entonces, en aquel momento se lo dije a el novillero, a Matías Tejela. Le dije que si me podía hacer de modelo, o sea, no que le iba a hacer un traje, ni que se lo iba a regalar para promocionarme, ni nada. Simplemente por yo saber si era capaz. Y luego lo veremos. Tengo ahí la fotografía de ese traje. Le hice el traje y quedó regular, pero bueno, a él le gustó tanto que me dijo que se lo dejase para San Isidro, tenía una tarde en San Isidro, en Novillero, y casualidades o el destino, no sé, pero cortó dos orejas ese día, salió por la puerta grande y pues para mí fue algo especial. Fue como una señal de diciendo, este es tu mundo, tienes que tirar por aquí. Y a partir de ahí empecé, ya fue todo rodado con muchos altibajos, yo aprendí también mucho a base de ensayo-error, o sea, traje que hacía, traje que me quedaba mal, tenía que repetir y así es como realmente aprendí, o sea, aprendes de errores. En este mundo es muy, muy, muy complejo, o sea, hacer un traje de torear es difícil, no es nada fácil, pero se aprende así a base de equivocarte y equivocarte y equivocarte y rectificar esos errores. Y yo qué sé, llevo ya cuántos años, llevo ya casi 20 años por mi cuenta. Empecé en una sastrería muy chiquitita, que mi padre fue el que compró el local, un local pequeñito, y ahí estábamos los trabajadores, estaba yo, estaban los clientes, todo un poco alborotado allí, pero fueron mis inicios, de lo cual no estoy orgulloso de haber empezado así. Y bueno, cuando ya vi que esto funcionaba y que yo podía ser alguien en este mundo, pues ya cambiamos de local, un local grande, con su espacio, con sus probadores, con su almacén. Y bueno, bien, la verdad es que contento. Yo había vestido muchísimo novillero, mucho banderillero. Había vestido matador de toros, pero nunca había vestido a matadores importantes. Y la oportunidad me la dio Finito de Córdoba, porque él es un torero muy especial. Y llegó a mi casa y me lo dijo claramente. Me dice, ¿te atreves a hacerme un vestido de torear? Y yo le dije que sí. Digo, claro que me atrevo a hacerte un vestido de torear. Y eso fue en el 2015. Le hice un vestido precioso, muy bonito. Un terciopelo bugambilla, bordado en canutillo. Y la verdad es que el resultado fue muy bueno. Él estaba contento y cuando lo estrenó, le pusieron las cámaras, él dijo que se lo había hecho yo.
y fue el boom. O sea, a partir de ese día tenía medio escalafón en mi casa. Porque él es un torero que está catalogado como de los que mejor visten, los dos, tres que mejor visten, o el primero, ¿no? Siempre es muy exquisito a la hora de vestir, y entonces eso me dio mucho caché. A partir de ahí fue un boom de trabajo, muchísimos clientes, clientes importantes, y así fue como yo empecé a funcionar en este mundo. En toda esa vorágine de trabajo, estaba saturadísimo, demasiados encargos. Yo era como que siempre había querido tener eso, y a mí ese éxito me comió. O sea, realmente fue mucho más trabajo de que yo podía abarcar, que yo creía que en principio que podía, pero llegó un momento en que era inviable. Entonces, yo creo que por todo el tema de estrés o no sé, o de agotamiento, sufrí un accidente. En ese accidente me descubrí una enfermedad y paré. Tuve que parar porque mi cabeza no funcionaba, mi cabeza estaba en otro sitio. Entonces se juntaron esos dos años de ese suceso que yo tuve con la pandemia. Entonces fueron cuatro años de inactividad que era como estar arriba al llegar abajo otra vez. Y ya no sabía por dónde tirar, no sabía si seguir, no seguir, si quería volver a esto. Sabiendo que era un mundo donde se sufría mucho si no eras capaz de sacar todo el trabajo que venía, ¿no? Entonces, bueno, circunstancias de la vida, la pandemia, me junté con unos amigos de la infancia y ellos fueron los que me dijeron, vamos para adelante, se creó una empresa nueva, y ha sido gracias a ellos a los que este año he vuelto otra vez a estar en este mundo. Y la verdad es que no me esperaba lo que ha pasado. O sea, ha sido un año bonito. Mucho trabajo, muchos vestidos que han tenido mucha importancia esa temporada, de triunfos importantes. Y la verdad es que yo mismo me he quedado sorprendido de decir, o sea, vuelvo a estar otra vez en boca de todos. Y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. De esta nueva marca que creamos, cuando yo volví, le dimos importancia también, aparte de vestir al torero para la plaza, pues también nos gustaba la idea de que también vistiesen una ropa de calle normal, que la pudiese vestir tanto ellos como cualquier aficionado o cualquier persona, ¿no? Realmente es algo que parecía bonito, ¿no? Que naciese también de una sastrería taurina, una propia marca de ropa, ¿no? Entonces, base cero, empezamos a hacer nuestros chalecos, camisería también a medida, nuestros bolsos también, que son también bonitos, ¿no? Para lo que sea, o puede ser para un mozo de espadas o para irte de vacaciones en avión con cualquier cosita. Nuestros jerseys, hemos tenido este verano camisetas también muy bonitas, o sea, un poco de todo, camisas de todos los colores también, de todas las tallas. O sea, yo creo que es algo también importante que dentro de la sastrería también podamos vestir a gente normal. O sea, es una sastrería, podemos vestir a cualquier persona. Eso le di importancia y creo que en base cero lo hemos hecho y la gente lo está aceptando muy bien. O sea, es algo que nos gusta, que es bonito, creo que es bonito. La creación de un traje de torear es algo muy especial, es algo muy íntimo, muy, muy personal. Ellos son muy celosos de su ropa, de la ropa que se van a hacer, porque sobre todo si es para alguna tarde importante, pues es algo que lo quieren tratar con mucho cariño y es un pacto entre torero y sastre. Es algo que tenemos que crear entre los dos. Lo que él quiere, lo que yo le puedo aportar o cosas que yo, por ejemplo, creo que no debe de tener el traje y él me dice que sí. O sea, es un poco una negociación, ¿no? Realmente es así. Empezamos eligiendo lo que son el tema del color, la gama de colores. Ahí también nosotros tenemos un,
un papel fundamental porque no todos los colores le van bien, ¿no? Según el tono de piel o el color de pelo. Y empezamos eligiendo lo que son los colores y luego nos vamos al tema de los diseños. Los diseños han evolucionado mucho desde que se empezaron, eran muy recargados. Hasta ahora, ¿no? Que son, se da más protagonismo al tejido, ¿no? Ahora sobre todo han salido muchos tejidos de damasco que dan importancia lo que es el tejido antes que el bordado. O sea, hay que buscar muchos factores. Y la sastrería taurina ha evolucionado muy poco. Sí ha evolucionado un poco lo que es en el tema de los cortes, ¿no? Que han cambiado. Pero el tema de los bordados siempre se han hecho igual. Hasta hace unos años que se ha empezado a utilizar unas técnicas nuevas de bordado, que es a base de ordenador, de programas informáticos, donde eso se pasa a una máquina especial que prácticamente es una impresora. Nos hace todo el bordado y luego eso se pasa a trabajo a mano. Pero realmente eso ha creado que se pueda hacer cosas muy distintas y muy especiales. Son las nuevas técnicas de bordado que yo os indicaba antes. Se saca el patrón se pasa escaneado al ordenador y en el programa podemos modificar y hacer todo tipo de diseños. Podemos ampliar, podemos estrechar, darle más densidad, menos densidad, pero sobre todo lo importante es que tú puedes plasmar cualquier dibujo que tú quieras, lo que ellos tengan ilusión que antes no se podía hacer, ahora se puede hacer. O sea, desde plasmar un ave fénix a este, por ejemplo, que son las flores de cachemir, lo que quieras, realmente lo que quieras. Esto es de verdad un auténtico lujo, el poder tener ahora mismo este tipo de tecnología adaptada a un mundo tan clásico como es el vestido de torear. Pero la verdad es que lo han aceptado muy bien y es algo que está gustando muchísimo. Estos son los colores básicos de los trajes de luces. Hay más, ¿no? Pero digamos que son los básicos. Son, aparte del colorido, que es muy vistoso, son rasos especiales. Están hechos para que solamente se puede utilizar para lo que es el traje de torero. Que repele la suciedad, que no impregna la sangre, que se puede lavar bien, que duran bastante. Y antiguamente estaban hechos sobre todo de tejido de algodón, pero han empezado a salir damascos, que son acrílicos, y eso tiene una ventaja. Para nosotros la confección es un poco más complicada, pero para la durabilidad de un traje y para, sobre todo, lo que os comentaba antes, de que se puede lavar muy bien, está funcionando. Y creo que dentro de unos años casi el 80% de lo que veamos sean damascos en acrílico. Bueno, pues aquí os explico un poco qué materiales lleva un vestido de torear, ¿no? Es lo que os decía antes, ahora se usa mucho el tejido en damasco, que es un tejido acrílico, muy repelente a la suciedad, a la sangre, y la vistosidad que tiene da mucha importancia al vestido de torear. Si os fijáis, llevan varios tonos, llevan un tono oscuro, un tono claro, llevan dibujos, sobre todo en un dibujo que no sea, en un bordado que no sea muy, muy cargado, la verdad es que el efecto es muy bonito. Todo vestido se compone, aparte del raso, se compone de un tejido de punto elástico, que aquí se puede ver, que es con lo que está confeccionada la taleguilla, la parte interna de la taleguilla. Esto mucha gente lo pregunta cuando el vestido sufre de cuando el torero sufre un percance y se le rompe el vestido, esto se le cambia y se le puede volver a poner, se reutiliza. Y es elástico por eso, para que se adapte bien y para que el torero esté dentro de lo incómodo que es un traje de torear, lo más cómodo posible. Y el proceso de hacer un traje de luces
Lo primero es diseñar el dibujo que va a ser, ¿no? Se dibuja a tamaño real y si veis aquí, nosotros ya lo hemos pasado a la tela, tenemos el dibujo calcado en la tela. Esto luego después, hay varios procesos, ¿no? O el tradicional, que es cordonear, se le pone cordón, un cordón que se va cosiendo a máquina. Es un proceso bonito, muy laborioso. O, como este otro, que ya va hecho a ordenador. Todo lo que son los perfiles se hace en ordenador, la máquina lo borda tal y como lo hemos diseñado y se rellena. Ganamos en rapidez, un poquito de rapidez, pero sobre todo ganamos en perfección, ¿no? Al final lo hace una máquina y tampoco es que sea barato, ¿no? Pero sí es verdad que sale todo mucho más definido, mucho más perfecto. Y es la parte nueva que se ha ido aportando a lo que es la confección de un traje de luces. Si veis la diferencia, esto es un traje cordoneado, puesto a cordón, de la manera tradicional, y esto es hecho con la nueva tecnología, con la máquina de guardar. Una vez que está cordoneado, se le pone la lentejuela. Todo lo que veis que está en las hojas están rellenas de lentejuela. Esto se hace a mano, una a una. Esto es un proceso lento, laborioso, y cada vez hay menos profesionales que se dediquen a ello, cada vez hay menos bordadoras. Estamos ahí nosotros en un proceso de intentar reclutar gente para que eso no se pierda y buscar gente joven que le guste, porque al final es un trabajo bonito, es un trabajo que yo creo que a la gente le gusta mucho, ¿no? De ver cómo es una prenda, que es un trozo de tela, a ver luego después esto. Esto al final son obras de arte, son pequeñas obras de arte o grandes obras de arte. Aquí si veis también, pues eso, los distintos tipos de diseños que hacemos, ¿no? Este es un dibujo de piñas, este es un dibujo de corazones, esto es, yo le llamo el dibujo de las ramas. Bueno, es ya a gusto del cliente. Y aquí podéis ver, pues un poco los materiales con los que se van confeccionando, ¿no? Tenemos cordones, tanto en oro, en plata, en negro, que digamos que es lo que hacemos con lo que perfilamos y con lo que después luego va relleno de lentejuela o de azabache. Aquí podéis ver, por ejemplo, que es el fleco, ¿no? Que son todos los accesorios que van componiendo el vestido. Son unas bolitas que se forran a mano, se forran también con hilo dorado. Vemos la morita, la famosa morita, ¿no? que da esa vistosidad a los alamares, que está hecho en seda, son trenzados de seda. Y para que podáis ver la cantidad de trabajo que lleva un vestido torear, un vestido lleva unas 600 bellotas forradas a mano y 1700 moritas. Son muchas, muchas, muchas para lo que es un vestido de torear. Y aquí podéis ver, pues, lo que es la pedrería que se usa. Son piedras de cristal o de plástico, pero últimamente estamos usando cristal porque da mucha más categoría y los brillos son bonitos. Tiene mucha vistosidad. Y lo que son, por ejemplo, aquí vemos las lentejuelas, son metálicas, esto es un material súper caro. Ahora mismo se ha disparado el precio de todo esto porque con la crisis que tenemos, pues ha subido, la mano de obra ha subido muchísimo. Y con esto confeccionamos lo que son los alamares. Podemos ver un alamar que se llama de trébol. Podemos ver las rosas, que son las que llevan las sombreras, los aros. Aquí tenemos el azabache, los vestidos de azabache son bolitas muy chiquititas que van cosidas una a una. Y esto es el alambrillo. Con esto es con lo que nosotros forramos cada bellotita. Son 54 cabos unidos en una sola madeja y una a una se va forrando cada bellota. Por eso el precio de este producto, o sea, los trajes de torear cuestan mucho dinero, pero realmente el trabajo es brutal. O sea, hay muchísimas personas que trabajan en la confección de un traje de luces. Hablamos de, para una producción normal de 4 o 5 trajes mensuales, podemos utilizar mano de obra de 20 personas. O sea que damos mucho trabajo, lo que es un traje de luces da mucho trabajo, da mucho trabajo a mucha gente. Por eso también es algo que es muy gratificante. Los trajes de luces
depende del bordado, se puede tardar una media de un mes. Menos de un mes es imposible, o es muy poco probable que se pueda tardar. Y los bordados que van hechos a canutillo son mucho más elaborados. Las personas que los hacen solamente en bordar un traje pueden tardar cerca de 2 meses. Pues la confección puede ser de 2 a 3 meses cada traje. Por eso nosotros tenemos que tener un equipo donde podamos compensar, ¿no? Que a la hora de hacer un traje de luces, pues varias personas trabajen en él, con lo cual acortamos mucho los tiempos. Pero claro, tienen que ser personas que trabajen todas en la misma sintonía, de la misma forma, para que no haya diferencia entre una parte u otra parte, ¿no? Que 4 personas puedan trabajar en un traje de luces y en vez de tardar 3 meses, pues tardemos 3 semanas. Realmente es así. Pero es un trabajo que lleva mucho tiempo. Esto es el proceso clásico de toda la vida de poner cordón a los vestidos. Si os fijáis, yo me he marcado unas líneas y con la máquina voy dirigiendo el cordón y voy haciendo las formas que realmente lleva el vestido. Luego después esto se tiene que rellenar y es el proceso del bordado de un vestido. Es más complicado porque a la hora de plasmar el dibujo no se ve igual, o sea, se ve mucho peor, entonces tienes que andar buscando otras técnicas de marcaje, ¿no? Aquí simplemente con un calco, tú ya lo ves, y es fácil de seguir con las líneas. Pero en un damasco es mucho más complicado por eso, porque al final el dibujo no se queda tan perfecto, ¿no? A la hora de marcado, luego después cuando se guarda, sí. Es la única diferencia que tiene. Pero bueno, pues, igual, nos buscaremos la vida para sacar otra técnica de marcado y que no nos cueste tanto trabajo. Es por lo único. Los que van bordados a máquina no tenemos problemas, igual. Es exactamente igual. Ha sido un año bastante, bastante bonito, ¿no? Después de haber salido de esta pandemia, pensábamos que, bueno, que la gente iba a estar un poco... no se iba a hacer mucha ropa, sino que iban a intentar aguantar lo que tenían o arreglar la ropa que ya tenían antigua. Pero ha sido un año de muchísimos estrenos, estrenos importantes. Yo creo que eso ha sido pues la alegría, ¿no? de volver otra vez a poder vivir, ¿no? Realmente hemos podido volver a vivir. Entonces, este año ha sido un año bonito en ese sentido, ¿no? Hemos tenido muchos encargos, pero con lo poquito que llevamos en este invierno, vemos que para el año que viene, por inercia va a ser todavía mucho, mucho más fuerte, ¿no? O sea que hay alegría y eso nos motiva a todos. La verdad es que a cada uno en su sector le motiva. Y siempre he tenido la ilusión de poder llegar a vestir a 3 matadores de toros en una feria como la de San Isidro, una feria importante como la de San Isidro, como la feria de Sevilla, ¿no? La feria de abril. Y ese sería mi objetivo, ¿no? El volver otra vez a conseguir eso, ¿no? Lo conseguí hace unos años, pero no lo pude disfrutar porque estaba metido en tanto trabajo que realmente no le di importancia. Y este año quiero, si puede ser este año, ojalá, si no, el año que viene, dentro de 2, pero volver a conseguir eso y poder estar allí en la plaza y vivir eso, ¿no? Porque ya te digo que no lo viví por eso, por estar inmerso dentro del trabajo y de tener que seguir con las entregas. Y bueno, quiero ver si podemos hacerlo de una manera mucho más organizada y poder disfrutar también de esos momentos, porque es algo tan bonito que luego después yo quiero estar allí para poder verlo. Eso es mi ilusión. Tengo pues diversas fotos que, aparte de que me sirven de decoración, pues es un poco también recordar, ¿no? Un poco los trajes que hemos hecho. El primero y el que uno de los que más cariño tengo, porque fue el primero, ese que hicimos a Matías Tejela, este Azul Rey, que fue un bordado también muy distinto a todos los que había en esa época y causó un poquito de... chocó bastante, ¿no? Tuve la suerte
de que salió por la puerta grande y eso me hizo pues que se me diese a conocer un poquito, ¿no? Y al final le tengo muchísimo cariño. Ese traje no era para él, o sea, ese traje era para mí. Se lo dije que si me servía de modelo y me dijo que se lo quería poner y se lo quedó. Al final se quedó el traje con... Se lo llevó porque fue puerta grande. Y pues a este traje de aquí le tengo muchísimo cariño porque fue el primer traje que se hizo a medida Iván Fandiño y en la plaza que era también, ¿no? Que fue la Monumental de Barcelona, que ya sabemos que ahora mismo está cerrada. Y le tengo muchísimo cariño tanto por el cliente tan especial que era, era una persona increíble, también pues el orgullo de haberle podido hacer su primer traje de luces. Y bueno, pues muchos más. Fino, que ha sido referente también a la hora de vestir, aquel traje maquillaje que usé este año en Lucena, que me parece muy bonito. Muchos, es que no puedo decir cuál, porque realmente son todos me gustan. Traje de Luque, luego el Pilar, el de... Todos, es que todos. El de Fernando Rocarrey me gusta muchísimo también, ese vestido también ha sido especial para mí. Ese color verde hoja, igual que el que usó su hermano en la confirmación suya en las ventas, es el mismo color y además de la misma partida. En fin, son un poco recuerdos que voy renovando siempre. Y este año también en Base Cero nos hacía bastante ilusión el poder empezar otra vez a hacer los trastos de torear, porque creo que también es un artículo muy... la gente lo ve como simples capotes o muletas, pero no. Cada cliente quiere su peso, quiere su corte, no le cambies un centímetro porque rápido lo nota. Es un artículo que hay que cuidar mucho. Las muletas tenemos de dos tipos de género. Uno es el acrílico, se puede lavar, es una muleta que dura mucho más. Abajo tenemos la lana tiene un tacto mucho mejor, pero es un artículo que prácticamente para una tarde, dos tardes, no más, no se puede lavar. Y sobre todo el tema de los capotes los cuidamos muchísimo porque hay muchos tipos de tejido, más blandos, más duros, con más apresto, menos apresto, pesos, colores. Y es un artículo que nosotros estamos dando ahora mismo muchísima importancia porque es un producto que hay que cuidar muchísimo. Daros cuenta de que esto es la herramienta de trabajo. Es igual que el dedal para mí. O sea, a mí me das un dedal un poquito más pequeño y no soy capaz de coser. Y para ellos es igual. O sea, tiene que tener su corte, tiene que tener su peso rápido. Si pesa 200 gramos más, lo notan. O si es un centímetro más corto, lo notan. Con lo cual, hay que darle la importancia a este artículo más de la que la gente piensa. Es algo también muy, muy, muy especial. Ya lo que queremos es, sobre todo, que cada cliente que entre por esa puerta tenga una exclusividad, ¿no? Entonces, nunca vamos a tratar de hacer un vestido igual a otro. Siempre vamos a darle matices, cambios, porque creo que es algo muy personal. O sea, ya sea un banderillero, sea un novillero, sin caballos, sea quien sea, se tiene que sentir especial, ¿no? Y nosotros aquí lo que hacemos es venderle realmente una experiencia a la hora de hacerse un traje de luces, ¿no? O sea, es algo muy especial, es algo que no se puede tomar a la ligera, decir qué quieres, esto rápido y ya, no. Tienes que elegir bien tus colores, el tiempo que necesites para la prueba, si tengo que rectificarte algo y tienes que estar 2 horas esperando que te puedas tomar algo, que puedas estar tranquilo escuchando tu música, no sé, es distinto. Y sobre todo eso es lo que hemos visto que a la gente le gusta y que la gente está cómoda, ¿no? Aquí, que es un concepto distinto y lo vamos a fomentar y lo vamos a cuidar muchísimo porque creo que es importante.